Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Estamos de nuevo en Minecraft Bedrock Edition, donde dejamos el capítulo anterior, que muy posiblemente ya vayamos a matar al dragón en este capítulo. No es seguro, ya que todavía me faltan unas pequeñas cositas para poder matarlo, sin que me mate a mí. Y estás seguro de que no me va a matar a mí. No, tal vez no seguro, pero sí de... ¿cómo dice? Asegurarlo un poquito más, ¿no? De que... no voy a ser la de malas que sí me mate. Y pues no. Entonces ya nada más me falta asegurar un poquito eso. Y dirás, ¿cómo lo va a hacer? Voy a hacer pociones de caída lenta. ¿Se acuerdan que estuve matando phantoms? No solamente era para reparar las elitras, sino que también con esa membrana de phantom puedo crear pociones de caída lenta. Ahí no me importa mucho que sea el nivel que sea, así que ahí voy a usar redstone para hacerlas de mayor duración, que es lo que voy a ocupar más. Y creo que con 3 sería más que suficiente para poder matarlo. Así que vamos a hacer eso. Y nos embarcamos nuevamente hacia el portal. Y ya si me sobra tiempo, el suficiente tiempo en el capítulo, me voy a matar al dragón. Si no, será hasta el que sigue. Este capítulo puede que sea cortito. Si dura más de... de 15 minutos la preparación que tengo que hacer, ya no, hasta ahí se va a quedar el video. Y el siguiente capítulo vamos a matar al dragón. Si nos dura menos de 15 minutos, vamos de una vez y la matamos, y muy probablemente dure lo normal o hasta 40. Así que veremos qué tanto falta para que salgan las botellitas de cristal, que es lo único que me falta para poder hacer eso, ya que ya tengo las membranas, el redstone y demás. Así que esto, por favor, póngase de una vez. Y ya me creé... igual creé otro stand de pociones para que sea más rápido, más agilizar más la situación. Porque todavía me falta hacer la segunda hilera de pociones de cada una. De fuerza, velocidad y de demás. Y ya. Ahí está. Mira, aquí tengo poción salud instantánea, fuerza 2 y velocidad 2. Salud instantánea es 2, ¿verdad? Sí, salud instantánea 2. Ok. Aquí no está. Todavía falta un rato para que salga, parece. Y eso se va a hacer de noche. Voy a traerme de una vez la membrana, que si no me equivoco tendré que estar aquí. Simón. Con una. Y me hace falta la redstone. Nada más una gotita, que es lo único que necesito. Una gotita de redstone. No lo pongas aquí, de favor. Póntelo acá. Y creo que me voy a llevar... este lo voy a dejar. Me voy a llevar el cofre del End. Dirás, ¿para qué el cofre del End? Porque ahí puedo poner... si voy de una vez a la ciudadela, puedo traerme cosas de ahí. Así que... no sé si sí traérmelo o no. Sí, me la traigo. Y de una vez vamos a intentar ir por... ¿cómo se llama? Aguanta. ¿Está vacío? Sí, está vacío. Voy a llevar algunos bloques, porque sé que me puedo llegar a caer, así que voy a llevar como 3, 4, 1, 2, 3, 4... con 5 stacks, por si acaso. Ya si no los ocupo, pues los dejo allá, ¿no? Y antorchas para el camino. Ya saben que esa es mi forma de saber por dónde tengo que irme. También agarramos esto. Está esto, esto, esto y esto. Que vamos a entrar al portal. Y ya de ahí pues vamos a matar. Saqueo 3, filo 3. Según yo tenía un libro con filo, que la verdad me gustaría tenerlo ahorita mismo. Perforación, fortuna, daño, daño, fuga, afinidad, espinas, puñetazo, protección, castigo, suerte marina. Creo que no. Fortuna, fidelidad. Yo recuerdo tener una con filo. El T3 señuelo. Fortuna caída. Taró, taró, taró. Ah, sí, filo 3. Ah, sí, pues que la quiero hacer en una segunda espada. Oh, es que me gustaría ponerle de una vez filo 4 a esta. Pero no, si me sale más barato. Con el Wither creo que lo voy a ocupar más. Por el momento tú te vienes conmigo. Y el pico igual me lo voy a llevar, porque si no,
No manches, necesito el de toque de seda. Me voy a quedar sin un ojito. Puede ser, nada más puedo llevármelo con el toque de seda. Lo bueno es de que tengo de más. Si no, esto hubiera valido que se pierde. Porque hay dos ojitos ahí, entonces no tengo mucho peso con gastarme un ojito ahorita. Pues aquí para rápido. El pico de toque de seda. El toque de seda, creo que, con el de toque de seda creo que sí me lo puedo llevar. A ver, lo voy a probar otra vez. Por favor, dime que sí. Por favor, dime que sí, por favor, dime que sí. Oye, Wilson. Oh, joder, me espanté muy cañón. Aquí vamos a dejar esta ahí, vamos a dejar esta acá. El agua. Dirás, ¿para qué llevas agua? Porque con el por si. Es para subir las torres, en dado caso de que no la tiene. Que es muy posible, porque la verdad no es como que tenga muy buena puntería. Y esto sigue, todavía no me da esa cosa. Y es que no es que no necesito para las botellitas. Chale. Debe tener preparado guión que sea un poco de cristal. Come, 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 come. Ok. Ahora sí, vamos a dormir. Sería chido que mientras dormiras, por ejemplo, esas cosas se adelantaran y ya funcionaran bien. Ah, de veras, por cierto, necesito sincronizar el audio, así que. El caballo no, con el caballo no, ¿con qué le puedo? Le voy a pegar una vaca. A ver, señora vaca, esto me va a servir para sincronizar el audio, así que. Uno, dos, tres. Ahí está, yo le pegué. Y tengo que sincronizar el audio. Últimamente creo que no lo está sincronizando bien y se escucha raro y desfasado y pues no es plan. Tengo que decir que quiera un horno que fuera más rápido. Porque estos son hornos normales para poder cocinar piedra y ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ah, y cristal se tiene que ocupar hornos normales. Entonces pues es muy lento. Pues estos ya están cargaditos. De veras yo pensaba que el queso de combustible duraba menos, pero no, sí aguanta, aguantan bastante. Y el caballito no, supongo que no me lo podré llevar. El tiempo va. 7 minutos, 7 minutos, así que. A ver, vamos a echar esto. Un tantito. Ahí está. ¿Cómo va? 40. O sea, acaba de agarrar un carbón porque esto apenas bajó. Entonces, 20. Entonces tengo que dejar con. Híjole. No es que no sé. Es que no quiero estar desperdiciando carbón. Voy a dejar con 7. Más o menos con 7, con 6 más o menos. 3, 4, 5, 6. Si veo que todavía le falta, le pongo otro. 5. Para que esto se apure, porque la neta está yendo muy lento y pues no manches. 4. Creo que hasta le va a sobrar. Por uno, tal vez. Sí, creo que justo. Ahí está. Sí, ahí mero. Ok. Y ahí empieza el cristal, genial. Y voy a volver a poner la piedra. Tiras, ¿no va a interrumpir? No, porque ya está estaqueando, así que. Esto ya no se interrumpe y ya rápido me degenera. Con que me des uno, nada más deme uno, ahí está. Con uno ya me alcanza para 3 botellitas. A ver, aquí están. Ahora sí, que sea rápido con esa cosa que no me gusta. Ahí está, 3 botellitas. 1, 2, 3. Aquí. 1, 2 y 3. Le vamos a poner verruguita. Chale. Hay que hacerte la verruga y sirve que esto genera más. Aquí no es, es en el medio. Ahí está, otras tres. Vamos rápido. Estas botellitas. 1, 2, 3. Aquí.
Uno, ya se ve, ya se terminó de hacer la otra. Uno de estos. Ahí mero. Tú vamos, la vamos a hacer de fuerza, aprovechando que tengo aquí esto. Hacerla de fuerza. Acá, Nico. Aquí no. Aquí, de fuerza, de favor. Fuerza a ti de velocidad. Y me queda la de salud instantánea. No, mejor salud instantánea. Ahí está, salud instantánea. ¿Tú cómo vas? Ahí va. Aquí, aquí no es. Aquí, ya van 5. Perfecto, esto se hace rápido. Ahí, van 3. 1, 2, 3. A ti te vamos a poner fuerza. Vamos a ponerle uno de estos. Para que sea 2. Igual uno de estos. Para que sea 2. Tú eres salud instantánea. O sea, se vas aquí. Salud instantánea. Ahí la dejamos. Esto. Acá, hijo. ¿Qué pez? Ay, la esquita, estoy bien baboso. Salud instantánea. Vamos a ver, fuerza 2, aquí sí. Ah, pues con estas, pues porque ¿para qué quiero más de velocidad? Con estas de esta. Y vamos a hacer con la que me sobra, vamos a hacer membranas para la de Phantom. Tú. Aquí. Vamos a poner esto. Tú eres de regeneración, ¿verdad? Salud instantánea 2. Perfecto. Muchas gracias. Salud instantánea 2. El problema de eso es que se parecen a un resto. Y velocidad. Ok. Y metemos membranita. Y ya puedo dejar el azúcar y demás. A ver, ¿dónde está el azúcar? Las cosas, la caña de azúcar. Aquí dejamos la caña de azúcar. Aquí voy a dejar la glowstone. La glowstone. Y las verrugas del Nether aquí. Las verrugas del Nether las dejamos aquí. Y me voy a instar a hacerme más estas para tener el aliento de dragón. Tengo que ir a lenta. Perfecto, vamos a meterle más duración. Aquí no es, olvida que es en el del medio. Ahora tú, tengo que empezarte en botellitas. 1, 2, 3, 9 botellitas. Ok. Y caída lenta. Creo que estas las de salud instantánea. La segunda hilera las voy a pasar para acá. No es cierto. La de fuerza. La de fuerza, la segunda hilera la voy a subir aquí. Para ponerme las de. ¿Las de cómo se llama? Estas de acá. Las de caída lenta, aquí mero. Aquí, aquí. Y aquí. Fuerza, fuerza. Esta instantánea. Esta la voy a subir para acá. No, esta no. Esta de aquí la voy a subir para acá. Para ponerme aquí el cubo de agua. Y creo que ya tenemos toda la pala. No sé por qué me llevo la pala, pero bueno, me llevo una pala. Y aquí ya no me da más cristal. Al parecer ya no. Sí, creo que ya no. ¿Por qué ya no? Según yo recogí más. Recogí nada más 16. Creo que no recogí 16. Bueno, no hay pesco 9 de aliento de dragón. Tampoco es como que lo voy a ocupar mucho después. Me voy a hacer unas manzanas doradas. Creo que le estoy exagerando un poquito, pero pues no manches. Está mejor prevenir que lamentar. Vamos a meternos aquí. Vamos a hacernos como 5. 5 manzanas doradas. Y con eso tendríamos. Primero que nada. Ok. Darle 5 manzanas doradas. 1, 2, 3. Con 4 creo que está bien. Y nos vamos. Que ya van 14 minutos, así que creo que nada más va a dar chance de llegar. Y ahí vamos a dejar el capítulo. Justamente en las puertas de eso. Aquí vamos, dejamos el oro. Ahí está, después la copa. Y aquí vamos a dejar las manzanas. Manzanitas, ok.
Así que vámonos. La verdad estoy nervioso porque no sé si me vaya a faltar algo. Espero que no. Así que vámonos con velocidad 2. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ahora sí, aunque se haga de noche, no hay mucho pez. Sí, es cierto, los ojos. Sí, es cierto, se olvidaron los ojos. Si no, pues como que. ¿Cómo lo activo, vea? Ahí estoy bien, Lelo, y no me hice nada. Los benditos ojos de. Del. De Ender. Ok, ahora sí. Ahora vamos así. No voy a tirar los ojos por accidente. Corre, 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 corre. Que está lejos. Voy a ocupar las tres pociones solo de ida. Corre, 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 corre. Ah, se me olvidó que tengo que ir a de pluma, sí es cierto. Con los sencillos, ¿por qué caigo medio despacito? Pues porque tengo que ir a de pluma. Así que la verdad traigo bastante para darle duro al mugre dragón. Así que el mugre dragón va a llorar. Va a perecer. Si no aparezco yo. Espero que no. Si no aparezco yo en el intento, el dragón va a ser el que va a perecer. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ya se me va a acabar la velocidad. Primera fase. La primera de velocidad que se me acaba. Principalmente porque se me hizo tarde. Bueno, se hizo tarde. Me fui por donde no era y. Y se me olvidaban ciertas cosas. Así que por el momento. Por aquí está chido. Y aparte esto lo tenía que escalar, así que tampoco es un desperdicio tan grande. Ya empezaron a aparecer los mobs hostiles. Traigo el mapa, no me acuerdo si traigo el mapa. Creo que sí, pero más o menos también me acuerdo por dónde es. Así que en eso no hay tanto pez. Corre, 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 corre. Me voy a quitar el ojo, me voy a poner otra poción. Y necesito el mapa. Que me puedo quitar mientras. Mientras me quite el agua. Pongo esto. Aquí sí es más para allá. Ahí hay más agua, así que aquí vuela. Esa. Subimos otra vez y ya. Podemos irnos con una poción de velocidad más rápido. Ahí había ahogados, sé que había ahogados, no les ponemos mucha atención. Ya no tengo la esta. Sí, ya no tengo esa cosa. Genial. Sí, creo que nada más vamos a alcanzar a llegar en este capítulo, porque neta, si no se va a hacer muy, muy. De una hora casi, creo. Así que vámonos. Recio. Acabamos aquí en corto, en cortinas. Que tenemos que llegar pronto. No tiene que. Porque si no, ya estoy atrasando mucho esto. Y pues la neta no. No es para eso. Aquí las calabacitas. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Corre, 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 corre. No me vas a dar yendo tan rápido, hijo. Ay, joder, se me hizo una grieta. Donde me caiga por una de estas grietas, la neta va a estar muy, muy gracioso. Corre, 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 corre. Corre, corre, Forest, corre, Forest. Maldición, Forest, corre más rápido. Que ya en un rato se me vuelve a acabar la bendita velocidad. Sube, 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 sube. Oh, maldición. Sube, 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 sube. Sube, súbete. Ay, se me hace un creeper. Casi explota. Simón, Simón, si es por aquí, si es por aquí, si es por aquí, si es por aquí. Después del bloque del bosque techado está el portal. Ay, este monstruo. Ya me dio un flechazo. Vamos, 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 vamos. Corre, corre. Dirán por qué no salto, porque si saltas con la poción de velocidad y te vas más lento. Y por fin un bendito Enderman. Acabo de escuchar un maldito Enderman. Las andaba busca y busca antes y acabo de escuchar al hijo de su mouse. O sea, no manches, maldito. Bueno, si estoy yendo bien, ¿verdad? Sí, estoy yendo bien.
Okay. ¿Tú qué pez? ¿Qué se te ofrece? Hijo de tu monster. Estos hijos de su Max no me dejan en paz. Y luego no se alcanza a ver bien porque está bien oscuro. Corre, 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 corre. ¿Se pueden convertir las focas normales en champivaca? No, ¿verdad? Nada más al revés. Chale, qué gacho. Es como que darle un champiñón a una sopa de champiñones a la champivaca y te. La champivaca a la vaca y te se convierte en champivaca. Acá, hijo. Esta vez más para allá, parece. Sí, ya, porque aquí creo que era en diagonal. O sea, estoy viendo luz. Ah, creo que esa era la otra aldea. Sí, es cierto, esta es la otra aldea. Sí, ya mero llegamos, ya mero llegamos al portal. Lo vamos a dejar activado. Y hasta ahí. Sí, ahí está mi señalamiento. No sé si me tomo otra, sí, me tomo otra de una vez. Hijo de tu mozo. Corre, 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 corre. ¿Qué había tirado ahí? El arco no. El tridente aquí lo tengo. Ah, no, ya se me acabaron las estas. Acá, hijo, no veo la otra aldea. Según yo, por aquí tiene que haber otra aldea. Y tengo la distancia de renderizado bastante grande, entonces no. No entiendo por qué no veo la otra aldea. Según yo, tendría que estar cerca. Y ya se me está dando hambre otra vez, vale, cheto. Ahí está la otra aldea. Sí, man, todavía se ve cómo llegar. Come. Una y dos. Corre, 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 corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya mero llegamos, ya mero llegamos. ¿Cómo vamos de tiempo? 22 minutos, sí, ya estamos muy justo este tiempo. Por aquí tendría que estar mi bajadita. Donde empecé a cavar, aquí está. Así que nada más vamos a dejar activado el portal. Y hasta ahí queda el capítulo de hoy, porque si no después no va a dar tanta chance. Pues corre, corre, corre. Aquí tengo las estas, ¿verdad? Sí, tengo los ojos. Genial, 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 genial. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Aquí, aquí, aquí. Era por aquí en medio, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, ahí está en medio, justo enfrente. Aquí. No lo agarres, no lo agarres. Ok. Pues ya hemos llegado. Así que por el momento aquí vamos a dejar. Bueno, no, todavía no. Vamos a dejar. Primero ponemos estos. El problema es de que no sé cómo se pone. Como no me veo. No es de que no sepa, sino no veo la orientación. Pero según yo es como que todos mirando hacia el centro. Ahí. 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 Ok. Vamos a poner estos de acá nada más. Ahí. Ahí. Ahí, y esto se activa en ahorita. ¡Qué pez! Me hacen falta más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡No manches! Me hace falta. ¡Ay, hijo de tu mugre Mauser! Ok, pues al parecer voy a tener que regresar. Eso ya lo haré fuera de cámaras. Vale, pispia. Ay, no puede ser. Tengo que regresarme porque no. Todavía me faltan dos ojitos más. Así que tengo que matar un Enderman. A ver si está aquí. Encontramos un Enderman de una vez. Que me dé dos ojos y nada más voy a la casa a craftearlos. ¿Qué, qué pez? ¿Qué? Hijo de tu mugre Mauser. Me hace daño, nada más me daña la armadura. Ay, andaba bien emocionado. Dije, ya la armamos. Pero son 12 ojos. Es que nada más tenía puestos dos. Ay. No sé por qué de repente pensé que eran 9 nada más. Así que ahora a ver si encontramos ahorita aquí un Enderman. Pues por aquí nunca he estado, así que por aquí tendré que estar. Sería más fácil que salieran, supongo. La verdad no estoy muy seguro de eso, pero. Espero que sí.
Ya nada más agarrar y rematar el Enderman y me voy. Qué maldición, no manches. Estoy aquí. Qué fail tan grande. No, ya sí está de día. Ah, maldición. Y es que mis benditos Enderman cuestan un resto. Sí, tú eres un bendito zombie, nada más. Yo no quiero un zombie, quiero un Enderman. Ok, pues voy a tener que ir otra vez a mi casa a matar a. A ir a matar a Enderman. Que ya más o menos me sé la estrategia para matarlos. Así que en el siguiente capítulo, vemos. Literalmente venimos directo para acá. Sin pararnos ni nada, directo. ¡Fium! Venimos para acá. Ay, joder, es un mugre mouse. Qué gacho está la situación. No hice otras pociones de velocidad para el próximo capítulo. Venir. Ya tener las pruebas de Ender ya listas, que me faltan dos. Y en ese capítulo sí ya nada más entramos y matamos al dragón y a ver qué rápido qué hacemos. No molestes de que no se puede activar velocidad 3. Así que chale. Miren, ese arbolito está bien chistoso. No manches, está bien chistoso ese arbolito. Usted sentada es su culpa, señora vaca. A ver, señora vaca se me muere. No manches, señora vaca, ya ve. ¿Qué no me dice, señora vaca? Esta señora vaca me cae. Está cañón. Aquí llegamos al pantano. Y ya de aquí derecho. Antes de aquí, del final del pantano, nos fui en diagonal y ya llegué. Que por otro lado es mucho más camino, creo. Me cruzo el pantano, cuando termine el pantano me voy en diagonal y listo. Corre, 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 de favor. De favor. ¿Se me come? Sí, porque aquí hay menos árboles, entonces más. Sí, mira, llego más en corto. Que por el otro lado. Señora vaca se va a morir. No. ¡Corre! Ahí hay un hijo de su mugre mouse que no más quiere estar ahí molestando. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Ay, hijo, no manches, neta, qué decepción, qué decepción. Mínimo me hubiera traído pociones de debilidad para aprovechar el viaje y matar y cómo se llama y curar a los aldeanos. ¿Cuántos de carne tengo? Tengo 7. Señora vaca, se me muere. No. Muchas gracias por su contribución a esta noble causa. Ya tengo 10. Necesito un número múltiplo de 8. ¿Sabes por qué? Porque es lo que rinde uno de carbón. 8. Y miren, aquí hay más. Hay un rastro de esos vatos. ¿Qué pescan esos vatos? Corre, corre, corre. ¿Cómo vamos de tiempo? 28 minutos. Ah, maldición. Ya quería tener activo el portal. Se quemó un esqueleto. Ay, joder, se mugre mao. Será. Y hay un resto de calabazas. Habrá una forma de. ¿Cómo se llama? De obtener. Perlas de Ender, aparte matando Endermans. Sé que con los aldeanos, pero la única aldea que tiene aldeanos que no son zombies no tradean perlas. No sé bien qué profesión es la que tengo que poner para que me tradee una perla de Ender. Entonces, pues chale. No, 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 qué feo. ¿Qué fue esto esta situación? ¿Qué caso tan gacho? Diría
Un youtuber que no acuerdo cómo se llama, perdónenme, me salió mal la referencia. Qué feo caso. Ahí está. Aquí. Vámonos. Miren, un pollito bebé, un pollito normal y un borreguito. ¡Corre! ¡Que corras! No, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está, señora vaca. Usted también perecerá. Pero tengo tres. Me faltan tres. Aunque más de otra vaca me dé de tres, pues ya está. Ay, joder, ese Mauser, ay, joder, ese Mauser, ay. Pensé que me moría. Pero bendita armadura de diamante aguanta un resto. Ah, no manches, neta me siento así bien agüitado. Es que está caña. Pues ya ni pez, ya ni pez. La verdad, ya aquí intentando animarme yo solito. Iba bien preparado, no manches. Ah, eso muere más. Bueno, sirve que obtengo más. De una vez vamos a quitar más de esto. Más arena. A ver. No tenemos. 11. Para obtener más arena de dragón. Me sirve esto también. Vemos el lado positivo. Me sirve para obtener más arena. 18. Necesito 24. 20. Simón. 21, 22, 23, 24. Sí. Y eso lo ponemos a cocinar y obtenemos 24 botellitas, aunque sea. Y ya. Aquí tengo 12. Menos 3 para las de velocidad. Es hace 9. 24 y 9. No sé. 30, 33. No sé por qué hay momentos donde siento que caigo más espacio que en otros. Días por las botas. No, porque en todo momento tengo las botas, sino en todo momento tengo esa sensación de caer más espacio. Ah, mira, aquí tengo más carnita. Así que 1, 2 y 3. Ahí está, vamos a cocinar esto. Cómete eso, por favor. Ok. Ay, joder, su mouse. ¿Cómo no es esto? No sé si tengo combustible. Y aquí ponemos esto. Aquí sí sé que tengo combustible. Pero aquí no estoy seguro. Ah, sí, sí tiene. A ver. Bueno, de una vez más vamos a dejar haciéndose las pociones. 1, 2, 3. Ahí el capítulo que ya nada más agarrar y matar en Endermans. Tú. Necesito una de Glowstone. Tú. Y una de azúcar. Tú. Por algo tenía la de azúcar. Sabía que iba a pasar algo. Sabía que él iba a arruinar. Pues soy yo, ¿verdad? Pues no iba a ser tan fácil. Tú. Verruga del inframundo. ¿Cómo vas tú? No, aquí no hay sanción en el medio. Esto va bien. Y tú también vas bien. Ok. Tú puedes. ¿Cómo va el tiempo? Va 34 minutos. Bueno, pues aquí voy a dejar el capítulo. Mientras haces esta bonita poción. Espero pues, ustedes la hayan disfrutado. Pues, aunque sea, ya sé que valió pispiote, ¿verdad? Pero que ustedes la hayan pasado bien, ¿no? Aquí viéndome sufrir y fracasar enormemente. Uy, chale. Pues ya ni modo. Pues no, no, tampoco pues nos vamos a estar lamentando de más, ¿verdad? Velocidad. Ya nos vamos al siguiente capítulo. ¿No tengo en serio más perlas? No, no tengo más perlas.
Tengo mejor una cabeza del Wither que perlas. Está, mira, una cabeza del Wither. Okay. Velocidad 2, perfecto. Las recolocamos de una vez. Y ahora sí, vamos a dejar el video por aquí. Así que gracias por ver. Dale like si te ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Comparte con todos tus amigos. Si me estás viendo desde Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube. Si estás viendo desde YouTube, suscríbete a mi canal de Facebook. Y nos vemos hasta un próximo video, que probablemente sea plantas contra zombies, que no lo he traído. Hasta luego y adiós.